Bienvenidos al Magazine Regional Alfa Noticias, es un gusto acompañarlos. Nuevamente estamos con la información de Pitalito y del departamento del Huila para presentárselas a ustedes, nuestros televidentes, en Pitalito y en todas las regiones en donde nos siguen a través de la internet. Se termina la semana con varias actividades que se han realizado en la ciudad, reconocimientos y también algunos trabajos que se vienen desarrollando y que les vamos a contar en los próximos minutos. Aquí están nuestros titulares. Atención, a la cárcel fue enviado el hombre acusado de doble asesinato en la vereda Criollo. Las víctimas son una menor de 16 años y su padre. Simulacro de evacuación por sismo en la escuela San Pedro Claver. Organismos valoraron el ejercicio y dicen que hay que estar preparados. Con la suspensión de la jornada en el barrio Cálamo, 218 organizaciones comunales elegirán a sus directivas este domingo. Gobierno departamental dispuso de oficina departamental de gestión del riesgo para apoyar a huilenses que busquen a sus familiares en Ecuador. Presidente de la Dimayor, Jorge Fernando Perdomo Polanía, recibió reconocimiento en Pitalito, su tierra natal. Este sábado, gran jornada de vacunación. En el Huila también se realizará jornada de salud oral. Comunidad de La Laguna, con grandes expectativas frente a segunda fase de pavimentación del anillo turístico del sur. Alfa Noticias, su magazine regional. Y acusado por los delitos de doble homicidio, acceso carnal violento y porte ilegal de armas, fue enviado a un centro carcelario un hombre que está sindicado de asesinar a una joven de 16 años de edad y a su padre en hechos ocurridos en el sector de Criollo y que han conmocionado a la ciudad. Se realizó la audiencia justamente de ese hombre que horas después de cometido ese asesinato fue detenido por unidades de la Policía Rural. Consternada se encuentra la comunidad de Pitalito frente a los hechos sucedidos esta semana, en donde un hombre, al parecer, asesinó a una joven de 16 años de edad y a su padre, que a su vez eran el tío y la prima del agresor. Los hechos que sucedieron en el corregimiento de Criollo han causado el rechazo generalizado frente a este nuevo hecho de violencia e intolerancia. Mientras el hombre, que fue detenido por unidades de la Policía Rural horas más tarde del doble crimen, que luego confesó a las autoridades, fue llevado a audiencia de legalización de captura, las dos víctimas de este hecho fueron sepultadas en Pitalito, en medio del dolor de los familiares y vecinos. El comandante del Departamento de Policía Huila, coronel Santiago Camelo, desde Neiva rechazó esta situación, que una vez más involucra a menores de edad, y dijo que la investigación está siendo llevada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI. El oficial lamentó este tipo de hechos, que por intolerancia se registran en la región, y agradeció la información de la comunidad, que permitió la aprehensión oportuna del hombre sindicado del doble homicidio. Y con el anuncio de la suspensión de las elecciones en el barrio Cálamo del municipio de Pitalito, queda todo listo para la realización de las elecciones comunales que se van a cumplir en todo el país. En el departamento del Huila se elegirán 2.500 juntas y en el caso del municipio de Pitalito serán 218 las que se elijan en la jornada. Un puesto de mando unificado, una mesa de observación y seguimiento han implementado las autoridades para que se desarrolle esta jornada de forma normal. La Oficina de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía de Pitalito aseguró que las actividades previas a la jornada de elecciones que tendrán lugar este domingo están listos. El municipio de Pitalito ha venido realizando un proceso desde inicios de año, desde el mes de enero, ha realizado acompañamiento a la Junta de Acción Comunal, ha dado la asesoría, las capacitaciones tanto en la zona urbana como zona rural, sobre todo el tema y todo el proceso, tanto de la etapa preelectoral como la etapa electoral del próximo 24 de abril. Son 219 organizaciones comunales de primer grado que elegirán a sus dignatarios este domingo en una jornada de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La mesa de observación y acompañamiento para el proceso electoral también fue conformada. Quedó conformada por la personería municipal, la policía, veedores, los 8 corregidores, el secretario de gobierno, los organismos de socorro, quienes mediante un acta plasmaron algunos compromisos que ya se han ido realizando, como las visitas a algunos sectores que estaban presentando inconvenientes y también el proceso de estar el domingo 24 en disponibilidad total para cualquier evento que se llegue a presentar. Adicionalmente funcionará un puesto de mando unificado en el que concurrirán todas las entidades involucradas para hacer un seguimiento al desarrollo de la jornada. El puesto de mando estará en la oficina de gobierno comunitario, en la calle Cesta 348, la antigua alcaldía municipal,
ahí estaremos a partir desde las 8 de la mañana que inicia el proceso hasta hacer el acompañamiento, porque en algunas comunidades las asambleas las van a hacer en horario de 5, 6 u 8 de la noche, entonces estaremos pendientes durante todo el día de este proceso. La encargada de los asuntos comunales invitó a la comunidad a participar de la jornada, teniendo en cuenta que las juntas comunales se constituyen en el eje fundamental del desarrollo local. Es que cada habitante, cada sector salga, participe de las asambleas, que nuestros líderes comunales actuales inviten a esa parte también de la conciliación, que todas las cosas se lleven en un buen término, que las personas, los jóvenes, las mujeres participen, que la ciudadanía entienda que la acción comunal es una sola en Pitalito y que el propósito es grande para el desarrollo de sus comunidades. Las autoridades locales brindaron un reconocimiento al presidente de la DIMAYOR, Jorge Fernando Perdomo Polanía, quien además es nacido en el municipio de Pitalito. El Consejo Municipal y la Administración Municipal se unieron justamente para reconocer al directivo gremial, quien realizó varios anuncios, pero sobre todo aseguró que recibe esta distinción con orgullo, teniendo en cuenta que esta es su tierra natal. De verdad que es un reconocimiento que me llega al alma. Así haya vivido poco tiempo en Pitalito, siempre lo he sentido como mi tierra natal, como lo que es. Y por supuesto que este reconocimiento del señor alcalde, del Consejo Municipal y la presencia de las fuerzas vivas de la ciudad me enorgullecen mucho y me comprometen mucho más al desarrollo de estos temas del deporte, del fútbol. Que Pitalito, como lo señalábamos anteriormente en la disertación, está árido. No hay escenarios deportivos en donde se pueda formar el talento humano en las distintas disciplinas. Yo, por supuesto, propendo porque se construyan canchas de fútbol, en donde se forme el talento humano con dignidad, con criterios de excelencia, y por supuesto que en este propósito del señor alcalde y el señor gobernador, con miras al bicentenario de Pitalito y la alianza que están haciendo frente al gobierno nacional, estaremos prestos a apoyar en la construcción de un escenario digno para que reciba el fútbol profesional. El presidente del Atlético Huila ha manifestado su voluntad de jugar algunos de los torneos que le corresponde dentro del torneo profesional de la DIMAYOR en ciudades distintas, como lo hacen otros equipos en ciudades distintas a la capital. Y qué bueno que Pitalito pudiera recibirlos con ese propósito. La gobernación del Huila aclaró que por ahora en el departamento del Huila no se está realizando ninguna campaña para recaudar ayudas con destino a las personas afectadas por el sismo en el vecino país de Ecuador. Aseguró además que se ha dispuesto de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo para ayudar a los huilenses que tengan familiares en el Ecuador a ubicarlos, a contactarlos y si es preciso a que regresen al departamento del Huila. A través de la Oficina Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, se habilitó el correo cdgrd.huila@hotmail.com y el número celular 320-240-6946 para facilitar la búsqueda de familiares desaparecidos en ese país o para conseguir su retorno a territorio colombiano. El gobierno departamental recordó que la Cancillería colombiana habilitó dos líneas telefónicas gratuitas para el mismo propósito, desde Ecuador 1-8000-10410 y desde Colombia 018-938-000. Asimismo, recordó también a los huilenses que la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres ha emitido lineamientos que definen que por el momento no se están recibiendo ayudas humanitarias de emergencia, ni en especie ni de ninguna clase, y que tampoco se ha autorizado a entidad alguna para esta actividad para evitar que inescrupulosos se aprovechen de esta tragedia y se adueñen de las ayudas que pudieran generarse. Para ello, se indicó que el Gobierno Nacional creó la cuenta de ahorros Todos por Ecuador número 021-666-888 del Banco de Vivienda para que las personas interesadas en realizar contribuciones puedan consignar los dineros en calidad de donación. Las autoridades reiteraron el llamado con el fin de evitar que las personas inescrupulosas se aprovechen de la situación y engañen a las comunidades con falsas campañas. Y a propósito de este tema, en el municipio de Pitalito, la Escuela San Pedro Claver organizó un simulacro de evacuación por sismo apoyado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Esos ejercicios son muy importantes para la preparación de las comunidades frente a la ocurrencia de un movimiento telúrico, teniendo en cuenta que nuestros países son altamente vulnerables, pero además se encuentran en una zona de alta sismicidad. ¡Sí!
con el objetivo de poner en práctica conocimientos teóricos. Nos apoyaron mucho bomberos. La Escuela San Pedro Claver desarrolló sin problemas un simulacro de evacuación por sismo en el municipio de Pitalito. El evento se hizo en normal tranquilidad, se contó con la participación de todos los estudiantes, hicieron su trabajo como lo habíamos organizado y pues pienso que ellos son las personas directamente implicadas en eso. Los estudiantes participantes del simulacro entregaron también un balance positivo de la participación en esta actividad. Acabamos de terminar un simulacro, un sismo, y gracias a eso hemos podido colocar en práctica todos los conocimientos adquiridos en el transcurso del estudio. La actividad fue apoyada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes destacaron esa clase de ejercicios, teniendo en cuenta que un movimiento telúrico se puede presentar en cualquier momento. Este tipo de simulacros son muy importantes porque nos permiten a nosotros evaluar toda la capacitación que se le ha podido brindar a los estudiantes en el tema de la evacuación y en el tema de primeros auxilios. El oficial del Cuerpo de Bomberos reiteró que Colombia y nuestra región es de alta sismicidad, por lo cual todos los ciudadanos deben prepararse para este tipo de situaciones. No es para nosotros ajeno. Si tenemos en cuenta que acabamos de pasar por una situación difícil en el país de Ecuador, donde hubo un terremoto, y esa misma falla geológica nos puede estar afectando a nosotros en el país de Colombia. Entonces, todo esto que hagamos nosotros como simulacro nos sirve para prepararnos en caso de que Dios no lo quiera, no sabemos ni la hora, ni el tiempo, ni el lugar que nos pueda llegar a afectar. Se hizo un ejercicio perfectamente, los estudiantes acataron todas las exigencias que se le pidieron, conservaron todas las normas de seguridad, toda la calma en caso de estas evacuaciones. Los simulacros se han convertido en una herramienta de importancia para preparar a los ciudadanos y el objetivo es que las empresas, las familias y las personas incorporen estas actividades. Los invitamos para que nos sigamos preparando porque entre más simulacros hagamos, nos puede garantizar que en un momento determinado de una situación real podamos estar salvaguardando nuestra propia vida y ayudando también a seres queridos o a personas que lo necesiten en un momento determinado. Vamos por la de oro, todos a vacunar, es el nombre de la campaña de vacunación que se realiza en todo el país este sábado. En el caso del departamento del Huila, además, desde la Secretaría de Salud Departamental se promueve una jornada de salud oral. En el municipio de Pitalito, el llamado especial fue realizado a los padres de familia de los niños entre 1 y 5 años, teniendo en cuenta que hay déficit de vacunación en esas edades. Este sábado los habituales puntos de vacunación en el área urbana y rural de Pitalito estarán habilitados para que los padres de familia acudan a la aplicación de los biológicos a sus hijos. Nosotros necesitamos cumplirle a nuestros hijos, cumplirle a nuestros niños, teniendo en cuenta que la vacunación es importante. Los papitos tenemos la cultura de que la vacunación le hace daño a nuestros hijos y lo que estamos haciendo con vacunar a nuestros hijos es salvándolos, protegiéndolos de una polio, de que los niños tengan polio, que tengan una enfermedad a futuro, de que ellos sean muy enfermizos. Hoy con las vacunas lo que hacemos es prevenirle todos y gran cantidad de tipo de enfermedades porque sencillamente es una barrera que se presenta frente a los diferentes virus. Aunque Pitalito es un municipio que ha alcanzado buenos niveles de vacunación, hay deficiencias en algunos rangos poblacionales, aseguró la Secretaría de Salud de esta ciudad. Pitalito es muy juicioso con los niños de 0 a 1 año. Nosotros tenemos una gran deficiencia y una gran dificultad con los niños de 1 a 5 años, que son los niños población en riesgo, pero que los papitos no nos los llevan a vacunar. Entonces, nuestro objetivo está en la campaña de vacunación de enero, eran los niños de 1 año. Esta vez queremos invitarlos a los niños, por supuesto, de 0 a 5 años, pero nos vamos a concentrar a que los niños de 1 a 5 años sean nuestro objetivo, donde podamos canalizar toda la población infantil de Pitalito y sus alrededores, Pitalito y sus corregimientos, para que sean vacunados. Por su parte, la Secretaría de Salud Departamental anunció que la jornada de vacunación integrará además la estrategia Generación Más Sonriente de Salud Bucal para que los padres de familia aprovechen la oportunidad y lleven a sus hijos menores de 17 años a realizarse procedimientos de limpieza e higiene oral. Las vacunas son las encargadas de proteger a las personas de numerosas enfermedades graves y afectan sobre todo a los niños y a las niñas. Las vacunas se obtienen inactivando o debilitando el microorganismo que causa la enfermedad para que cuando se aplique a una persona el cuerpo produzca defensas contra la misma, las cuales lo protegerán de padecerla. Y
Este 22 de abril se celebra el Día de la Tierra. Por eso en nuestra encuesta ciudadana quisimos escuchar a los laboyanos sobre cuáles son las acciones que ellos consideran que deben realizarse para cuidar la Tierra, cuidar nuestro planeta. Y hoy se celebra el Día del Planeta, pero lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que si talamos un árbol debemos sembrar dos, y es parte fundamental de la conservación del medio ambiente, no solo a nivel municipal, regional, sino a nivel mundial, y es algo que trasciende, que si nosotros lo hacemos vamos a dar ejemplo para que otras personas tomen en cuenta eso y podamos nosotros difundir en todas las partes y podamos conservar de la mejor forma el medio ambiente, y creo que es la mejor forma de cuidar nosotros el planeta. Pues en primer lugar, educando a la gente para que se preocupe por el planeta Tierra. Cultivarlo, mejorar, sembrar muchos árboles y hacerlo progresar para que la otra gente también mire lo mismo, crear las aguas, defenderlas. Pues hermano, no meterle candela a las montañas y cultivar los ríos, no tenerlos limpios. No haría quemar llantas. No haría invernaderos. Todas las basuras que me encuentre en la calle o que yo maneje, y echarlas a un recipiente, que no dejar mugre allí en el piso. Pues creo que se empezaría desde la casa, ¿no? Depende de la educación que le den a los hijos, sabiendo que debemos reciclar de buena manera y correctamente, no sé, ayudando a cuidar el medio ambiente, no desperdiciando agua. No golpearlo, yo no trabajo, entonces por eso yo nunca golpeo la tierra, porque ella es la que me da mi vida. Entonces yo no la golpeo. Bueno, primero que todo, pues invitar a la gente a tomar conciencia de no contaminar, ¿no? El papelito que desocupamos en la calle, guardarlo, depositarlo en su punto. Y de esa forma estamos contribuyendo a no contaminar. Si cambiamos la mentalidad cada uno individualmente, vamos a cambiar también el mundo entero, porque de hecho todo empieza por uno mismo, ¿no? Cambiando la mentalidad de uno mismo se puede cambiar la mentalidad colectiva. Entonces esa es la invitación. Hacemos una pausa en nuestra información para darle paso a mensajes importantes de nuestros anunciadores. En minutos volvemos con las noticias. Alfa Sur, fibra óptica. La comunidad del corregimiento de La Laguna se ha declarado a la expectativa por las obras de la segunda fase que se están desarrollando de la pavimentación del circuito turístico del sur. En dos frentes de trabajo se están adelantando esas obras, uno que conduce del puente de La Laguna hacia Huacacayo y el segundo de La Laguna hacia el sector del Salto de Bordones. La comunidad del corregimiento de La Laguna se ha declarado a la expectativa por los trabajos de pavimentación que se realizan en su segunda fase en el anillo turístico del sur, en donde dos frentes de trabajo avanzan en este eje vial, considerado de alta importancia para la reactivación del turismo y la economía de varios municipios de la región. Efectivamente, las obras del corregimiento de La Laguna en cuanto al anillo turístico ya iniciaron en su segunda fase, lo que comprende el puente hacia la vía Huacacayo, al corregimiento Huacacayo, y lo que comprende del centro poblado al Salto Bordones. El corregimiento de La Laguna tiene uno de los atractivos más importantes en materia natural, como lo es la Laguna de Huaytipán, uno de los humedales más importantes del departamento, pero adicionalmente ha sido reconocido por la producción de guayaba y su conexión con otros importantes destinos como el Salto de Bordones y el Alto de los Ídolos. Va a impulsar el tema turístico 100%, tenemos una majestuosa laguna de Huaytipán en donde todos los laoyanos y los huilenses tenemos que pasar a visitarla, conocer la cultura que se vive allá, este hermoso lago que tenemos para mostrar a nivel nacional y por qué no decirlo internacionalmente. El 12 de mayo se realizarán elecciones para Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana. Los egresados vienen realizando campaña para ocupar el escaño en el que están representados justamente en este Consejo Superior. César Julián Salas, abogado del Departamento del Huila, es uno de los candidatos.
Con varias propuestas visita en distintos puntos del departamento a los egresados de la Universidad Surcolombiana, el abogado César Julián Salas, quien aspira a tener la representación de este grupo en el Consejo Superior del Centro de Educación. En Pitalito, dijo que el fortalecimiento de las sedes es fundamental para la comunidad y la universidad. Fortalecimiento a las estructuras administrativas de las sedes. Hemos identificado que las sedes requieren un ingente esfuerzo administrativo y presupuestal para que no dependan tanto de planta central. Indiscutiblemente, eso es una de las falencias que hemos advertido. Otro tema que es importante resaltar es la diversificación de la oferta académica. Es decir, necesitamos que se oferten nuevos programas académicos que apunten a las necesidades del sector productivo de la región. Salas también plantea la necesidad de crear un observatorio del egresado en donde exista interacción y oportunidades para los profesionales en distintas áreas que terminan su carrera en la Universidad Surcolombiana. La implementación de la plataforma del observatorio del egresado, que es una plataforma laboral y de seguimiento a las condiciones laborales de los egresados. Nosotros hemos considerado que estos temas que son de alto calibre para nuestra comunidad egresada pueden impactar positivamente en sus procesos profesionales. Por eso estamos invitando a los egresados de la Universidad Surcolombiana a que nos acompañen el 12 de mayo en las urnas con la plancha 01, que es la que representamos Virgilio Huergo y yo. El abogado dijo que es muy importante que participen los egresados en estas elecciones del 12 de mayo para ser protagonistas del desarrollo de la universidad y la región. Y estamos planteando es unirnos nuevamente como surcolombianos a los procesos administrativos y académicos. ¿Por qué creemos que es importante? Porque consideramos que la universidad como alma mater es una mamá profesional y es una mamá que también ha sido un poco descuidada con unos hijos que la han olvidado rápidamente. Creemos que es necesario reactivar esos vínculos entre los egresados y la universidad para que podamos generar sinergia entre las necesidades productivas, las necesidades laborales y las necesidades académicas. En la sede Pitalito de la Universidad Surcolombiana, los egresados pueden ejercer su derecho al voto el próximo 12 de mayo. Varios temas fueron discutidos entre las asociaciones de padres de familia y las autoridades educativas en un primer encuentro que fue convocado por la Secretaría de Educación. Nuevas reuniones se van a cumplir para discutir temas de importancia que son considerados por los padres de familia, que son actores claves en la educación de los hijos y de los laboyanos. La Secretaría de Educación de Pitalito sostuvo un encuentro con los representantes de las asociaciones de padres de familia en el municipio, con quienes fueron abordados temas de importancia para el desarrollo de las actividades de la educación pública. En ese sentido, ellos tienen unas responsabilidades, tienen unas obligaciones como tal, tanto como padres que se representen a través de los consejos de padres o de las asociaciones. Y en esto el Gobierno Nacional legisló ya hace algún tiempo, más de 10 años, con el decreto 1286 de 2005, donde les entregan obligaciones expresas a padres de familia, cómo se deben conformar asociaciones, cuáles son sus obligaciones, consejos de padres, cuáles son sus responsabilidades. El objetivo es que las organizaciones de padres de familia utilicen las herramientas de participación para que sean actores visibles del sistema. Hemos previsto hacer una segunda reunión en el segundo semestre, pero la misma grupo el día de hoy solicitó que se hiciese más periódico este tipo de reuniones para abordar otros temas, y dentro de esos quedamos que trabajamos algunos temas en los próximos días sobre el manejo de recursos tanto de la institución como del municipio, porque es bueno que la gente también conozca cuánta es la plata que le llega al municipio, cuál es la intención de inversión, qué rubros están destinados para eso, en qué se puede gastar, en qué no, y también el manejo de fondos de servicios educativos de cada una de las instituciones. Las asociaciones de padres de familia deben hacer seguimiento al correcto desempeño de las instituciones y sus planes de trabajo, así como los programas que se orienten en el sector. Este fin de semana regresará a la capital del departamento del Huila el alcalde Rodrigo Lara Sánchez, luego de participar en varios encuentros con representantes públicos y privados en España. Esta y otras informaciones en nuestro recorrido regional. El mandatario de los neivanos Rodrigo Lara Sánchez participa en un evento internacional de Europa donde se realizarán gestiones para impulsar los diferentes campos productivos que existen en la ciudad, aseguraron voceros de la alcaldía de la capital huilense. El alcalde realiza gestiones directamente ligadas con la posibilidad de reunirse directamente con empresarios españoles y entidades gubernamentales que tienen propósitos de realizar inversiones en diferentes aspectos y a quienes se busca ofrecer las ventajas de la ciudad de Neiva. Lara Sánchez se reintegrará la próxima semana a su despacho para continuar con sus labores.
El Congreso aprobó en último debate la norma que apoyará a los jóvenes en emprendimiento, les permitirá realizar prácticas en el Estado, vincularse laboralmente a empresas en el sector privado y superar la barrera de no tener libreta militar. La nueva ley impulsa la generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad y la promoción de mecanismos para la vinculación laboral a este grupo poblacional. Asimismo, busca definir mecanismos y estrategias para atraer a jóvenes al sector público. Esta iniciativa contempla ejes centrales como jóvenes talentos para el Estado, jóvenes emprendedores, jóvenes trabajando en el sector privado y jóvenes para la paz. Las entidades del Estado que adelanten modificaciones a su planta de personal a partir de la publicación de la ley deberán garantizar que al menos un 10% de los nuevos empleos no requieren experiencia profesional, con el fin de que puedan ser provistos con jóvenes recién egresados de programas técnicos, tecnólogos y egresados de programas de pregrado de instituciones de educación superior. En el eje de Jóvenes para la Paz, se eliminará la exigencia de la libreta militar para empezar a trabajar, se darán facilidades de pago y posibilidades de descuento de nómina de los costos de la libreta militar y se reducirán las multas hasta por un 80% y de cuota de compensación familiar hasta por un 60%. En busca de que las festividades de San Juan y San Pedro sean incluidas en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, la Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, se reunió con la Corporación Tradiciones y Saberes, encargada de realizar la misma gestión para el Carnaval de Río Sucio en el departamento de Caldas. En esta socialización participaron, además de la Secretaría de Cultura y Turismo, la Dirección de Planeación Departamental, la Oficina de Competitividad, el Fondo Mixto de Cultura y Turismo, Corpo San Pedro, el Municipio de La Plata, así como los vigías del patrimonio cultural para que esta manifestación cultural sea reconocida oficialmente como una representación relevante del patrimonio inmaterial de Colombia. ¿Qué hacen los laboyanos por el planeta? ¿Qué hacen por la Tierra? Esa fue la consulta ciudadana a propósito del Día Mundial de la Tierra. Eso respondieron los laboyanos. Es conservando el medio ambiente, sembrando árboles. Si no sembramos árboles y hagamos de cada municipio un bosque, porque verdaderamente tenemos que recuperar nuestro oxígeno, nuestro aire, y es a través de nuestra naturaleza. Se ha destruido miles de hectáreas de tierra y queremos proponer hoy, a través de los planes de desarrollo, y decirle a los alcaldes y a los consejos municipales que se tendrá que hacer un acuerdo para poder volver a plantar nuestra madre tierra, la tierra que ha ido desapareciendo. Miren lo que pasó en el Ecuador, un ejemplo mundial, tenemos que empezar a trabajar para ella. Pues cuidar los árboles, los ríos, no talar los árboles porque igual ellos nos están dando el agua, la vida. Y también sería más concientizar más a la gente a botar la basura en las canecas correspondientes, las de reciclar, lo que no se puede. La verdad, yo empezaría por lo de reciclaje. Reciclar, no, menos contaminación ambiental, bota menos plástico, menos tarros. En conclusión, reciclar sería lo mejor que podríamos hacer. Primero que todo, tratar de conservar las fuentes de agua y los árboles, ¿cierto? Creo que son el medio ambiente que debemos conservar. Pues yo, primero que todo, yo por lo menos cuando voy a la tienda nunca recibo bolsas, siempre llevo algo para empacar porque hay que cuidar el planeta, hay que ahorrar el agua, las bolsas no hacen sino dañar el planeta. Pues primeramente yo haría sembrar árboles, porque eso es lo que nos da vida, para que las aguas, los ríos no se sequen. O sea, eso tengo entendido en la forma de pensar mía. Sí, cuidar, como por ejemplo no botar basuras en el piso, reciclar, eso como decir en la casa. Pues no contaminar el ambiente, ¿de qué manera? No botar basura, quemar basura. Pues deberíamos cuidar más la naturaleza y tratar de ahorrar luz y agua. No quemar basura, no botar basura en el suelo ni nada. Cuidar el medio ambiente. Y atención que en las últimas horas 40 kilos de pasta de base de coca fueron decomisados por el ejército y tropas del batallón de infantería número 27 Magdalena. La droga era transportada en una camioneta Hilux que ingresaba al municipio de Pitalito. El operativo se cumplió en la vereda El Cedro. El comandante del batallón Magdalena ha asegurado que en lo ocurrido de esta semana los resultados han arrojado el decomiso de 52 kilos de base de coca, la detención de 9 personas, entre ellas un menor de edad. Son operativos que se vienen realizando en el municipio de Pitalito. Y es hora de hacer una pausa en nuestra información, pero ya viene Manuel Antonio Bolaños con todos los datos deportivos para este fin de semana.
Alfa Sur, fibra óptica. Amables televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en Alfa Noticias. Y se prevé buena actividad deportiva para este fin de semana. Es así como el próximo domingo se realizará la segunda competencia de ciclomontañismo MTB aquí en el municipio de Pitalito. Uno de los deportes que en esta zona del departamento está tomando fuerza y tiene un buen número de seguidores es el ciclomontañismo, que se practica de manera recreativa y competitiva en las agrestes vías y senderos del sur vilense. Es así como este domingo 24 de abril se realiza la segunda competencia de ciclomontañismo MTB, a la que ya han confirmado su participación competidores de diferentes zonas del país. El evento consiste en un reto para gladiadores. Hay dos categorías, hay dos recorridos, uno es 50, otro es 65 kilómetros, 7 categorías, más de 15 millones en premiación. En este momento tenemos 320 inscritos, la idea es llegar a 400. Como novedad tenemos la utilización de los chips para la toma de tiempos. Esto lo que hace es que una vez inicie la competencia, arranca una medición de tiempo y cuando finalice te la van a enviar al celular por medio de mensaje de texto. Como características generales del recorrido, el primer recorrido es un recorrido de exigencia media-alta para personas que entrenen normalmente. El segundo es un recorrido de competencia, es donde está toda como la parte de premiación fuerte, que son 9.2 millones en efectivo. Tenemos inscripciones hasta el 21 de abril, hasta las 5 de la tarde. En este momento la inscripción tiene un costo de 130 mil pesos e incluye cosas como la camiseta, que es marca Suárez, el chip e hidratación a cargo de Gatorade por medio de un energizante, todo el tema de seguro, carro escoba y demás cosas que tenemos ahí, pues que conocemos los ciclomontañistas que están en un evento a nivel nacional. Fundamental mencionar que en este momento tenemos más de 20 ciudades confirmadas de como participación. Está Bogotá, Neiva, Popayán, tenemos gente hasta de Yopal, de La Macarena, de Zipaquirá, entre otras. Y la selección sub-17 de aquí del municipio de Pitalito, luego de su triunfo en el departamento del Tolima, debutará aquí en casa, en la Villa Deportiva, este sábado a partir de las 3 de la tarde. El equipo de Pitalito sub-17, que viene de ganar 5-0 al equipo del Espinal Tolima, debutará nuevamente en casa este sábado cuando enfrentará al equipo atlético de Espinal, quien visitará el Valle del Abollo. Luego de la victoria que logró en territorio tolimense, el onceno de Pitalito ha continuado con su trabajo preparatorio para lo que será su próximo encuentro, donde tendrá que defender su propia casa. Comentarle a la ciudadanía de Pitalito que el domingo inmediatamente anterior obtuvimos un valioso triunfo en tierras lejanas, en el departamento del Tolima. Tuvimos la fortuna de ganar el partido 5-1. En varios aspectos y en duras jornadas de entrenamiento ha trabajado el equipo sub-17 de Pitalito durante esta semana para defenderse como local y no dejar que se lleven los puntos. Primero hicimos reflexión acerca de lo que ocurrió el fin de semana en el Espinal, donde fue un partido muy fuerte físicamente. Estábamos jugando bajo más de 41 grados de centígrados de temperatura. Al igual el equipo contrario nos inicia ganando el encuentro al minuto 23, ya íbamos perdiendo nosotros 1-0, pero los muchachos dieron vuelta a través del sacrificio, del esfuerzo. Creo que fue fundamental que ellos se hubieran preparado bien físicamente durante todos los microciclos que hicimos antes de la etapa preparatoria, y eso nos sirvió para sacar avantes. Entonces la reflexión fue que el equipo cuando corre, creo que es un equipo bien interesante, es un equipo que creo que puede hacer un muy buen papel en ese torneo a través de ello. Entonces, esta semana hemos intensificado, obviamente,
el trabajo psicológico que es fundamental en esa etapa del torneo, porque ya estamos en medio de la competencia y lo fundamental en ese momento es que los muchachos se sientan primero confiados en el trabajo y en el talento que ellos tienen. Igualmente se espera que este sábado la ciudadanía la boyana, amante del buen fútbol y de apoyar los equipos nuestros, acudan a la Villa Deportiva a disfrutar de este espectáculo deportivo. Esperamos que de nuevo el pueblo la boyana nos acompañe el próximo sábado. A partir de las 3 de la tarde aquí en la Villa Olímpica vamos a visitar a un equipo del Espinal Tolima también ese fin de semana. Entonces esperamos de que todo el mundo nos puedan venir a alentar a este grupo de muchachos que vienen haciendo las cosas muy bien. Y atletas laboyanos siguen consiguiendo triunfos en sus participaciones en competencias del orden nacional. El atleta laboyano Efren Ramírez Castrillón logró un nuevo triunfo con su participación en la competencia nacional conocida como el Ascenso a Zipaquirá, donde participó recientemente y dejó en alto las banderas del Huila y Pitalito. Bueno, el pasado domingo tuve la oportunidad de participar y ser artífice de la gran competencia que celebró a nivel nacional, que fue el ascenso a Zipaquirá. Esa competencia pues salimos a un nivel, sobre el nivel del mar, de 2.600 metros y llegamos a una altura de 3.700 metros. Pasamos por la reconocida y prestigiosa Iglesia de Sal, la Catedral, y de ahí arrancó la competencia cuando salimos de la catedral. Fueron 30 kilómetros, llegando a las alturas de pues demasiado frío y de verdad pues había inófora y lejones arriba, vegetación espesa, y fue una carrera bastante, bastante exigente, porque en el arriba pasé de séptimo lugar y pues llevaban prácticamente 2 minutos 56 segundos de ventaja, y donde tuve la oportunidad en el cross country arriba, que fueron unos 3 kilómetros, de descontar bastante tiempo y luego bajando, donde logré bajar con todo el potencial, que gracias a Dios tengo un muy buen ritmo de bajada, y eso me sirvió para descontarle a los rivales, y donde gracias a Dios, faltando solo 3 kilómetros, tuve la oportunidad de alcanzarlos y en ese momento pues a lo que los pasé me deslicé por una piedra, porque son por caminos y las bajadas son de bastante declinación, y el cuerpo pues me llevó hacia una curva y fui a parar abajo, di la voltereta y fui a una piedra, me recibió acá en la espalda, el lado del riñón izquierdo, pero por fortuna pues no hubo lesiones graves y pues fue el dolor. Después se me fueron los dos rivales que había alcanzado de punta y al final pues logré, gracias a Dios, pues tener esto nuevamente, la conexión, ya faltando 1.5 kilómetros, y la fortuna que en el remate pude ganarle a estos dos caballeros muy buenos atletas, y pues para mí ha sido pues haber hecho, al final la organización dijo que había hecho el tercer mejor tiempo y el primero en la categoría. Esta última participación es para este atleta una experiencia más que le permite su preparación para estar en competencias del orden internacional. Y pues esta carrera era con un pase para ir en el Mundial de Sky Race, que eso es, va a ser en Sierre Sinan, en Suiza, ¿sí?, en el mes de agosto. Y la otra es que pues prefiero ir al Mundial de Montaña, que se celebra en Susa, Italia, que va a ser en el mes de septiembre. Y para mí sería mucho más presentativo este evento, porque este evento termina solamente subiendo, mientras la Sky Race toca bajar, y estos terrenos son de mucho riesgo, ¿no? Efren Ramírez Castrillón continúa entrenando para mejorar su nivel deportivo y poder así alcanzar sus sueños de traer preseas doradas de competencias mundiales. Estoy entrenando muy fuerte, haciendo realmente pues bajar tiempos en los cuales pues ha sido difíciles, pero que gracias a Dios he estado al corte del entrenamiento y he mejorado los ritmos, y de verdad que me siento muy contento, porque lo demostré en Zipaquirá, en el ascenso, donde con mucha
fortaleza que Dios me dio, pude demostrar de que aún estoy en buen nivel y mi sueño es terminar pues logrando una preseada dorada en un evento de talla mundial. Agradecemos la vinculación de Casa Mauros. Casa Mauros, aquí en el centro de Pitalito, calle cuarta número 314. Casa Mauros, todo en alquiler y venta de trajes para toda ocasión. Hasta aquí la información deportiva. Hacemos una pausa y ya retornamos. Llegamos al final de las noticias. A ustedes muchas gracias por su compañía. Les deseamos un feliz fin de semana y continúen con la programación del Canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica. Atención. A la cárcel fue enviado el hombre acusado de doble asesinato en la vereda Criollo. Las víctimas son una menor de 16 años y su padre. Simulacro de evacuación por sismo en la escuela San Pedro Claver. Organismos valoraron el ejercicio y dicen que hay que estar preparados. Con la suspensión de la jornada en el barrio Cálamo, 218 organizaciones comunales elegirán a sus directivas este domingo. Gobierno departamental dispuso de oficina departamental de gestión del riesgo para apoyar a huilenses que busquen a sus familiares en Ecuador. Presidente de la Dimayor, Jorge Fernando Perdomo Polanía, recibió reconocimiento en Pitalito, su tierra natal. Este sábado, gran jornada de vacunación. En el Huila también se realizará jornada de salud oral. Comunidad de La Laguna, con grandes expectativas frente a segunda fase de pavimentación del anillo turístico del sur. Alfa Noticias, su magazine regional.